Ay, bueno, a ver si acabaron las campanadas. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy dominguito, sí, domingo desde temprano. ¿Por qué? Pues bueno, estás escuchando las campanadas, el repique de campanas, los cohetes, que significa que va a haber un evento importante para Saguayo, Michoacán. Desde luego, pues que mi familia de aquí me dice, Carlos, domingo, ni modo, te va a tocar levantarte temprano, queremos ver el evento. Y ya saben que donde manda capitán, pues no gobierna el marinero. Así que me dicen verde y yo salto. Así que, pues bueno, hoy tenemos un evento muy importante porque viene ya la festividad del Santo Cristo. Estamos ubicados en la calle Galeana con Amadeo Gálvez, justo en contraesquina del Templo del Perpetuo Socorro. Ok, Carlos, ¿qué estás haciendo ahí tan temprano? ¿Está todavía mojado? Sí, acaba de dejar de llover hace unos instantes. Y déjame decirte que hoy viene o está llegando a Saguayo, Michoacán, la bendita imagen de la Virgen de Guadalupe desde Ichán. Una Virgen un poco vestida de manera diferente con lo que viene siendo, pues también acompañado del Santo Cristo. Y pues bueno, ahora que ha estado un poquito difícil la situación de poder estar saliendo de muchas cosas, como en todo México, pues bueno, vienen, la traen y vamos a empezar a documentarte lo que va a pasar. Se había congregado, me habían informado que viene una procesión que inicia aquí en el bulevar, del bulevar una cuadra, pero llegan al templo y después te estaremos transmitiendo la misa. Así que, pues lo más importante es primeramente agradecerle a Dios un año más de vida, el haber podido sobrevivir a la pandemia y desde luego pues rezarle al Santo Cristo, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa parte de devoción, esa parte de creencias y pues bueno, aquí ves que están sacando la imagen del Santo Cristo para llevarla a lo que viene siendo el bulevar Lázaro Cárdenas, donde se en unos instantes más estará iniciando ya la procesión. Empezamos este video un poquitito antes para que puedas y tengas la oportunidad de que no te pierdas ni un solo momento de lo que va a pasar hoy aquí en Saguayo, desde luego en este barrio, pero más allá del barrio, pues de toda nuestra comunidad, porque pues obviamente el Templo de Perpetuo Socorro es el templo más visitado y que se festeja esta parte, se celebra, se conmemora, se de alguna manera se venera esta bendita imagen del Santo Cristo. Y que pues bueno, ya has visto o has estado viendo a mucha gente, muchos amigos de las comunidades de nuestro Michoacán, de nuestras comunidades originales, de nuestros pueblos, ahora sí que déjame buscar la palabra correcta, de nuestros pueblos, pues sí, ahora sí que aún conservan toda la identidad purépecha. Pues has estado viendo, estoy un poco mormado, está haciendo frío, es una mañana fresca, que conservan esta identidad michoacana, y hoy has estado viendo durante estos días ya las Santa Marías. Pues bueno, llega el momento, y como es la canción, el Santo Cristo, que también se le llega su día. Entonces están preparando para iniciar la procesión en un momento más. Ya vemos después del repique de campanas a la comunidad de este barrio, pues que se ha salido de la calle Galeana y han salido a recibir a recibir. Y pues bueno, vamos a acompañarlos hasta el bulevar. Y bueno, ya empiezas a ver cómo empiezan a llegar más vecinos, más saguayenses de este barrio, y no solamente de este barrio. Te digo, como te comento, esta parte del Santo Cristo pues es muy venerado en todo Saguayo y hay una festividad muy fuerte en torno a su veneración. Así que pues vamos a tratar de llevarte lo más posible la procesión, aunque es corta, por eso iniciamos un poco antes. Y desde luego yo sé que mi familia de aquí de Saguayo pues querían verlo, y también pues entiendo la parte de que hay personas que no pueden
ya salir, que quisieran estar aquí en este momento. Y también lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucha fe, con mucha devoción, el tratar de acercarte lo más posible. Sé que también hay muchos paisanos que me ven más allá de las fronteras y que quisieran también estar aquí, pues, y esa es la razón de ser de este servidor tuyo, de que tratamos de estar en los mayores eventos posibles cuando nos enteramos, cuando tenemos invitación, cuando pues de alguna manera somos requeridos. En algunas ocasiones los eventos que tú ves pues no costeamos nada y recuperamos recursos a través de las estrellas que tú nos mandas. Por eso siempre nuestro agradecimiento a todos los emisores de estrellas, que es una manera que nos permite seguir transmitiendo eventos a través de estas redes sociales. Y bueno, te vamos a querer invitar, y permíteme hacer el comercial hablando de esto del tema de los recursos. Pues te sigo invitando a que nos acompañes, que nos hagas el enorme favor de seguirnos, de acompañarnos, de suscribirte, de darle nada más ahí una pequeña palomita arriba en nuestro canal de YouTube. Así lo encuentras, Carlos Flores, fotografía y video. Tenemos ya los 17,000 suscriptores. Queremos llegar por lo menos a 20,000. Si ocupan 100,000 para una placa, ya se vale soñar. Espero algún día alcanzarlos, tener vida para poderlos alcanzar. ¿Por qué no has crecido tanto en YouTube, Carlos? Porque YouTube es suscriptor por suscriptor. Facebook es más compartir, es más exponencial, es más una gran comunidad. Y acá en YouTube es más difícil, es mucho más difícil. Es seguidor por seguidor. Pero bueno, por eso te hago el enorme petición de que nos hagas ese favor de alguna manera de suscribirte a nuestro canal de YouTube, para que puedas estar viendo también ahí los videos. Y gracias por esos, porque nos están mandando estrellas. Esa es la manera que de alguna manera nos hacemos llegar ese recurso para seguir trabajando, para seguir tratando humanamente, a la medida de las posibilidades, traerte todo lo que pudiéramos, lo más que pudiéramos. Créeme lo que somos el canal, de alguna manera en redes sociales, que más transmite. Creo que ahí sí puedo, modestia aparte, decirte que tenemos muchísimo contenido. Simplemente en el canal de YouTube, en este que te estoy mostrando, tenemos, déjame decirte cuántos videos tenemos disponibles para ti. 5,261 videos. 5,261 videos. Y pues lo único que te pedimos es suscríbete. No te cuesta nada y nos ayudas un montón. No te cuesta nada y nos ayudas un montón. Y a todos los que nos emiten estrellas, pues mi agradecimiento es eterno. Gracias, Martín Díaz, que ha sido parte de fundamental para esto. Buenos días, María de Jesús Hernández, también gracias por apoyar. Y pues simplemente yo siempre lo he dicho y lo sostengo, sin ustedes pues no, esto no existiría. Así que muchas gracias por apoyarnos, por estar, por creer, por confiar, por aguantarme, por estar aquí. Simplemente aquí estamos, y pues hasta que ustedes no me dejen de ver, pues yo no dejaré de transmitir. Vamos a esperar. Me he puesto aquí para de alguna manera tengas la oportunidad de apreciar un poquito más la procesión, que se vea lo más posible. Ya están empezando a llegar con los trajes típicos, está de alguna manera contemplado que lleguemos antes de las 8 de la mañana, es decir, 20 minutitos más, se llegue la procesión justo para lo que viene siendo la misa de 8 de la mañana. Así que, pues, unos instantes más para iniciar este evento. Hola, buen día. Y bueno, seguimos viendo que siguen llegando más y más personas, así que ojalá, si tú me estás viendo y se te pasó, se te olvidó, te quedaste dormido, pues bueno, ojalá esta tradición pues vaya creciendo en Sahuayo y se forme precisamente esa fortaleza, y que esta imagen del Santo Cristo pues no solamente recorra una calle, sino que a su vez pueda recorrer pues más trayecto. Ojalá algún día se pudiera dar de esa manera, que se recorra, buenos días,
que se pudiera recorrer mucho más trayecto. Y hoy también vemos a los padres con esta indumentaria tradicional allá de nuestra región purépecha, orgullosamente de nuestras tradiciones, que a pesar de la conquista española, pues todavía se pudo conservar por lo menos el idioma, entre otras cosas más, a pesar de la evangelización, por la evangelización y con la evangelización. Así que, pues hoy estamos aquí en Saguayo, Michoacán, y pues te invito a que te quedes con nosotros. Ya en unos instantes se están congregando ahí en el Boulevard Lázaro Cárdenas y entrarán por esta calle Galeana a lo que viene siendo aquí al Templo del Perpetuo Socorro. Así que, pues hoy y de alguna manera durante esta transmisión, pues te invito a que ahora sí que cualquier necesidad que estés pasando, y si no tienes la posibilidad de ir más lejos, pues puedas disfrutarlo. En este momento está llegando en la camioneta ya la imagen. Se escuchó el rompimiento del aplauso luego en cuanto llegaron. Entonces, pues estamos a punto de iniciar. Son 15 minutitos. Déjame acercarte el zoom para que puedas ver por ahí ya esta parte de la imagen, que venía muchos saguayenses que se han dado cita ya para poderla mostrar. Vamos a acercarnos ya un poco más ahora, ya que está la imagen, para este recorrido. Gracias por esas estrellas, gracias por apoyarnos. Y bueno, ya está a punto de iniciar esta procesión. Ya se han puesto a mitad de la calle para el inicio. Se van a empezar a acomodar y pues quererte documentar un poquito lo más posible. Así que te invitamos a compartir. Agradecemos enormemente el favor de tu presencia, el favor de tu preferencia, y desde luego la invitación que nuestros familiares que de alguna manera se enteran de algunas festividades que quizás tu servidor no estaba enterado, pues nos hayan hecho ese favor de decirnos: Carlos, vente, va a estar bueno, ahí vamos. Y bueno, ya ven que el niño risueño y le hacen cosquillas, pues aquí andamos, ¿verdad? Así que saludos a todos, muy buenos días, feliz domingo para todos. Manera que celebres, que tengas tu domingo, pues bueno, ya van a iniciar, ya están alineándose. Sí. Ya está la bendita imagen por aquí de la Virgen. Ya van a colocar también el Cristo. En los cohetes, mira, qué tan húmedo está, que todavía el humo no se disipa. Se queda abajo. Las fotos, desde luego, que van a estar ya, que están tomando y que después estarán circulando en todo Saguayo. Los videos en vivo también, ahí están. Todo el mundo queriendo tener esa imagen. Así que, pues hoy la tienes de primer mano también. Ahí está. Y ya la comunidad de Saguayo que se empieza a congregar en torno a esta calle Galeana, justo a una cuadra del Perpetuo Socorro para iniciar. Y aquí tú alcanzas a ver el humo del cohete. ¡Ay! Ahí están los cohetes. ¡Ay! Así que si tú te preguntas por qué hay cohetes hoy en Saguayo, pues esta es la razón. Y mira cómo queda la imagen entre el humo, y eso pues te da esa idea de que por qué ando mormado, porque está muy fresca la mañana. No sé, acaba de dejar de llover hace algunos instantes, apenas se quiere empezar a clarear. El repique de las campanas que anuncia que hay algo especial. Así que de fondo cohetes y repique de campanas hoy con esta imagen, mira, para que la tengas allá en casita en alta definición. Y gracias a todos los que nos están viendo y nos están haciendo el enorme favor de compartir. Estas son nuestras tradiciones en Michoacán, esta es nuestra fe en Michoacán. Y para donde quiera que nos estés viendo, en casita, dormido todavía, apenas te vas levantando, pues un cordial saludo. O si ya te tuviste que ir a trabajar también, te mandamos un cordial saludo si nos estás viendo allá en el trabajo. Déjame en los comentarios de dónde nos estás viendo, si todavía estás dormido y te despertaron. Pero bueno, saludos a todos, ya vamos a iniciar. Siguen llegando cada vez más
más personas de Sahuayo, los videos que ya los están compartiendo en redes sociales, las fotos se están alineando ya para empezar esta procesión. Y bueno, de primera mano aquí tienes estas imágenes hoy desde Sahuayo, Michoacán, México, del Santo Cristo y de la Virgen de Ichán, que llega hoy a Sahuayo, Michoacán, con esta indumentaria tradicional michoacana. Ay, me han miedo los cohetes. Y pues bueno, vamos a seguirte en esta transmisión. Después de este recorrido vendrá la Santa Misa, así que también vamos a tratar de documentarla. Considero que vamos a hacer dos videos, pero bueno, mientras tanto, pues ya estamos aquí. Se han puesto por ahí, ya se escucha la música tradicional, los cohetes que siguen, las fotos. Y hoy y esta mañana fresca, son las 10 a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Ya pues siguen las fotos, siguen los videos, hasta el padre que está tomando ya el video, que quiere compartirlo con el mundo. Así que pues ya todo listo, todo al 100 para poder iniciar. Le están colocando a la Virgen, terminando de arreglar, de adornar. Así que pues bueno, saludos a todos, feliz domingo. Y ahí está. Si tú te preguntas por qué hay cohetes en este momento en Sahuayo, esta es la razón. Traen una vela, en este momento creo que sí es una vela. Alcanzo a la distancia nada más a distinguir la luz. Creo que sí es una vela lo que están encendiendo en este momento. Y desde luego la parte de nada más, sí se alcanza, sí lo alcanza a apreciar en tu pantalla también, es la imagen. Y bueno, siguen los cohetes, así que estamos en vivo completamente desde Sahuayo, Michoacán, México, para el mundo. Y hoy la imagen del Santo Cristo ya está lista para ser venerada, para que vengas a bailar, recuerda. Y ya se le llegó el día al Santo Cristo, así que hay que venir a visitarlo. Estaremos al pendiente para también regresar al Templo del Perpetuo Socorro y pues desde luego estar transmitiendo para que los que de alguna manera no pueden venir, no pueden acercarse por alguna u otra razón, pues estar aquí. El padre por allá también lo vemos recibiendo a sus fieles, a los feligreses, saludando. Y desde Sahuayo, Michoacán, mira, ya todo el mundo preparándose. Así que buenos días. Estamos, la imagen que estás viendo de fondo es Boulevard Lázaro Cárdenas con calle Galeana. Muy temprano, poco antes de las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Y desde luego pues que ya están grabando, transmitiendo, compartiendo en redes sociales también este momento. Hasta el padre, mira, tomando las fotos, tomando los recuerdos. Así que pues estas imágenes las estarás viendo en redes sociales, seguramente de amigos de Sahuayo, Michoacán, que estarán recorriendo. Y la imagen de la Virgen María de Ichán, que ha llegado ya a Sahuayo, Michoacán, y así es recibida por un contingente, un grupo de personas de Sahuayo. Así que pues bueno, te vamos a seguir invitando a compartir ya toda parte de la comunidad de aquí, de este barrio de Perpetuo Socorro, ha salido. Y en este momento pues ya nomás están afinando los detalles para llegar, justamente una cuadra será el recorrido para llegar al templo y con celebrar la misa. Desde luego alcanzamos a escuchar la música de fondo, así que pues bueno, vamos a tener que seguir narrándote un poco el video.
y ya están en los últimos preparativos. Se han encendido pues más bien son velas largas, que alcanzamos a ver que están bastante largas, y los cohetes, así que todos los desaguayos, si están escuchando los cohetes, pues bueno, aquí están. Esta es la razón de los cohetes hoy en Zaguayo, que de alguna manera, por más ciudad que sea, pues se siguen los cohetes llamando y diciendo que hay un acontecimiento importante, y también el repique de las campanas, que eso te hace revivir, pensar, creer que algo está pasando. Así que pues ya prácticamente están listos para iniciar. Vamos a esperar unos instantes más. Y saludos a todos desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo. Tu amigo y servidor Carlos Flores. Te vamos a seguir invitando a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. No te cuesta nada y de verdad nos ayudas mucho. Si ya tienes tu cuenta de YouTube, nada más le vas a picar ahí suscribir. No tiene costo para ti. Nada más es picarle ahí la suscripción y nos vas a seguir acompañando a través del canal de YouTube de tu servidor. Así que vas a tener acceso a más de esos 5,000 videos que tenemos ahí ya en la red. Desde que empezamos allá en el 2009... empezamos documentando, y pues ahí están toda la historia, toda la trayectoria de tu servidor, buena o mala, regular, pero ahí estamos con mucho cariño y con mucho ganas de hacer esto hace muchos años ya. Y ha sido muy difícil a través de YouTube. Empezamos tarde incluso en YouTube, por eso cuando empezó Facebook, pues decidimos empujarle por acá por Facebook, y fue un poquito más fácil el algoritmo, igual que como cuando inició TikTok, y ahorita que está Kawaii, como quieras decirle, ya están dando indicaciones de cómo van a ir formados. Así que pues bueno, vamos a documentarte ya esta pequeña procesión, pero muy significativa hoy para los zaguayenses. Así que pues saludos a todos, y en este momento ya se están acomodando para iniciar. Continúan los cohetes saliendo, y ahí los cohetes hoy en Zaguayo, Michoacán, y bueno, pues así es como inicia o va a iniciar esta procesión. Te invitamos a compartir y recordarte pues que nos sigas acompañando a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok. Aunque TikTok me ha costado más trabajo todavía, tiene muchas restricciones TikTok. Hay contenido que no he podido publicar, pero pues ahí estamos. Ahí estamos también en TikTok echándole ganas, y en Kwai, esta plataforma que te paga por ver videos. Ya ahora no solamente estoy en esa parte de ver cómo se va a hacer, cómo se va a hacer esto de los pagos en Kwai. Ya te lo estaré explicando, apenas lo estoy entendiendo. Y pues aquí andamos. Bien, se ha guardado ese silencio antes del inicio. Siguen llegando todavía más personas a esta parte, y el sol que ya empieza a salir. Mira qué bonito se ve el amanecer aquí en Zaguayo, Michoacán. Esta parte, justo la hora dorada que se le conoce en fotografía, este momento. Y recuerda, pues bueno, soy un fotógrafo a tu servicio, a tus órdenes. Así que pues tenemos un presupuesto también para ti, al ajuste de tu plena necesidad, porque personalizamos los servicios. Al parecer ya está todo dispuesto, solamente unos momentos más para iniciar este evento. Y recuerda que cuando lo que nos han comentado es cuando se ora, cuando se reza, pues bueno, hay esa parte de espiritual, pero cuando se baila, pues son dos veces más. Y siguen los cohetes, ya van a estar más cerquita de nosotros. ¡Ay!
Ahí están los cohetes. Buenos días, buenos días. Ay, ahora sí quedó aquí arriba. Y ahí viene Lalo Munguía. Ya lo veíamos tomando fotos y video también. A la distancia. Mi buen Lalo, muy buenos días. Te levantaste temprano, dominguito, para venir a ver este evento. Seguro, seguro. Hay que acompañar a Nanahuari a su nuevo hogar. ¿Se va a quedar ya en Zaguayo la Virgen? Sí, aquí en el... Ah, ok. La dona, la comunidad de Ichan aquí a Zaguayo. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces ya tenemos más información. Ya va a iniciar esta procesión. El padre está dando las últimas indicaciones. Y la Virgen ya se quedará aquí en Zaguayo, Michoacán. Después del mensaje del padre, pues se rompe el aplauso. Están presentando a los padres que vienen hoy acompañando desde Ichán. Y también están quemando incienso, si no me equivoco, en la parte de atrás. Es ese humo que alcanzas a ver en este bello amanecer. Mira, la hora dorada. La foto desde aquí, Lalo, y vas a tener el cielo amarillo perfectamente bien lindo. Exactamente, esa es la hora dorada. Esta es la hora dorada, mi estimado Lalo Munguía. Y en este momento, pues bueno, inicia esta procesión hoy de manera histórica, donde está llegando la Virgen desde Ichán, Michoacán. ¡Ay! ¡Fuertes! Nanahuari. Nanahuari. Sale, Lalo, sale. Ahorita nos vemos por ahí en misa. Vienen caminando de manera lenta. Así que, pues bueno, este es el momento que estábamos esperando, la procesión, la salida. Así que te invitamos a compartir y te invitamos a disfrutar de este momento. Vamos a trasladarnos un poquito más hacia la esquina para que tengan la posibilidad en cuanto lleguen. Vienen hacia aquí, hacia el Templo del Perpetuo Socorro. Se ha recibido esta imagen que viene desde Ichán, Michoacán. Hoy hay esta concelebración de misa especial, por eso es un momento especial para Zaguayo, y hoy pues queremos compartírtelo y transmitírtelo para ti. Pues bueno, en este momento ya viene llegando la imagen a donde estamos ubicados. Vamos a avanzar un poquito hacia atrás. Hoy un momento pues lindo para Zaguayo, Michoacán, que te invitamos a compartir desde luego.
También para todos los que nos están preguntando, estamos llegando ya al templo del Perpetuo Socorro, donde estará la imagen aquí ya expuesta.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días. Estamos próximos a celebrar esta fiesta en honor al Señor de los Milagros, y con ello la entronización de esta bella imagen de la Virgen María aquí en esta comunidad especial del Perpetuo Socorro. La entronización de la imagen será en un momentito más. Mientras tanto, les invito para que nos dispongamos para juntos celebrar esta Eucaristía. Les invito para que en un momento de silencio reconozcamos que somos pecadores. Decimos juntos, yo confieso. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
descanso de Vicente Díaz Manso, en su sexto día de novenario, por David Hernández Fuentes Manríquez, en su primer aniversario, por Rebeca Jaimes Campos, en su tercer aniversario. Pedimos por el eterno descanso de Elia Arceo Gálvez, María Elena García Naya, Ignacio Ayala, Julio Ávila Ábalos, María Gutiérrez Telles, Antonio Núñez Cacho, Antonio Núñez García, María Dolores García, Rafael Núñez García, José Cepeda Sánchez, Eva Yeo Núñez, Ignacio y Alberto Cepeda, Salvador Cepeda, Berta Martínez Cepeda. Pedimos por las necesidades de Mario Rodrigo Garibay, Luis Manuel Sánchez Arceo, Carmen Higareda, Jimena González Cárdenas, Edwin González Ábalos, Olga Lidia Díaz. Y pedimos en acción de gracias por Beatriz Cepeda y Soledad Gómez en su cumpleaños. También pedimos por nuestra comunidad, por nuestro pueblo de Zaguayo, y también por la parroquia de San Juan Carapa, el párroco aquí presente, el padre Miguel, y algunas personas que nos acompañan, de la comunidad de Huánsito, de la comunidad de Ichari, de la comunidad de Carapa. Agradecemos su presencia y pedimos que la presencia de nuestra madre Nanahuari, aquí en nuestra tierra de Zaguayo, nos enseñe a valorar nuestras raíces y lo que nosotros somos. Y también valorar a las personas que vienen de fuera a ofrecernos sus productos. A veces somos medios regateros los de aquí en Zaguayo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ofrecemos la Eucaristía por las necesidades de cada uno de ustedes. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. El Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor también dijo a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Gloria.
Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reserva, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo como ejemplo a los que habrían creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, contando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tu mando a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. En este momento quiero invitar al señor cura Manuel Sendejas que pudiera pasar aquí al frente para que en un momento solemne nos ponemos de pie también todos. Vamos a hacer la entronización de esta bella imagen de la Virgen María bajo esta advocación de la Nahuari que permanecerá en este lugar. Pero de aquí podremos venir a poner nuestras súplicas en sus manos para que ella como buena madre las pueda y las lleve con las manos de su Hijo Jesús. En este momento vamos a hacer este signo de entrega, la cual se las encargamos mucho, ¿verdad? Esta imagen es un resultado de esfuerzos de varias familias, no solamente de una, sino de varias familias, y que con un mérito especial se eligió este lugar para que aquí se venerara esta bella imagen junto a su Hijo Jesús crucificado en esta vocación del Señor de los Milagros.
Bien. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a Padre Rogelio, él es de aquí, de Saguayo. Para quienes no sabían, es de Saguayo. Tuvo la oportunidad de trabajar en la Cañada de los Once Pueblos, allí en San Juan Carapan. Yo creo que casi todos conocen, donde corta hacia Zacapu y Acuapan. Bien, tiene varias comunidades, 10 comunidades. Aquí nosotros por ese lado la tenemos Papita. Nada más es aquí, el Sagrado Corazón. Allá son 10 comunidades. El padre Miguel Alfaro es el párroco. Roger estuvo trabajando ahí cerca de 3 años. Ahorita está estudiando, haciendo una especialidad en la Universidad Pontificia de México, pues para otro trabajo que se le va a encomendar sin duda alguna. Y el padre Miguel Alfaro, ahorita veníamos recordando, hace 36 años, ya estamos veteranos, hace 36 años que éramos seminaristas, padre Miguel Alfaro y tu servidor, veníamos apostolado a La Palma. Y recordábamos que por aquí donde estábamos, por ahí estaba la terminalita de los camioncitos de La Palma. Y le decía yo, y había un lugar que se llamaba El Riscal, y nos metíamos a tomarnos un ruso blanco. Sí, veníamos recordando y la añoranza, por qué no decirlo así, tuvimos un párroco, que era el cura de La Palma, siempre lo comentamos. Mis respetos, hace unos meses murió el padre Roberto Romano, un señor a todísima madre. Éramos seminaristas y nos trataba como sus compañeros, y eso es a veces lo que pues uno añora cuando está en el seminario, que nos traten bien los curas, que se den cuenta que fueron seminaristas también. Jesús sabrá que no lo tratamos mal. Bien, entonces eso es lo que busca uno de alguna manera. Entonces quiero agradecerle al padre Rogelio, él pues quiero que, pienso que siempre quiere transmitir, apoyarnos a su comunidad, porque su pueblo natal, ahora que nos trae a Nanahuarí, la Santísima Virgen, ¿verdad? Y al padre Miguel, que él es originario de San Juan Nuevo o el anterior. San Juan Nuevo, padre. De los dos, sí. Sus papás son de San Juan Antiguo, a donde quedó sepultado. Y el padre, yo no sé si nació allá, pero pertenece ahí donde está el Señor de los Milagros, San Juan Nuevo. Nosotros lo conocíamos en mi pueblo como el Santo Cristo, era un fiestonón cuando íbamos para allá. Siempre, una o dos veces por año. Así que quiero agradecerle a Miguelón, que es el párroco de San Juan Carapan, al padre Rogelio, que estuvo trabajando ahí. Y qué bonito que no se olviden de donde estuvieron. Yo en lo personal también hago lo mismo con una comunidad que yo quise mucho. De vez en cuando voy, pero no me olvido, porque es gente que nos estimó, que nos hizo mucho bien. Nos hicimos mucho bien, sin duda alguna, unos a otros. Y desde luego, pues quiero agradecer a todas las personas que vienen. El coro, escuché, de Huáncito. Bien, el coro de Huáncito, otras personas que vienen de San Juan Carapan. Escuché al padre que de Ichán también. Ichán, hay muchísima gente que se dedica a la música. De hecho, el próximo 14 jueves, cada año lo hacemos, excepto un año, ¿no? Desde hace 11 años, traigo, porque conocí a esta gente, traigo una orquesta de Cherán, que se llama El Calvario. Así que el jueves les invitamos a la gente de aquí, entren a San Juan Bailando. Saben ustedes que vienen miles de personas, y tenemos esa orquesta, que son muy buenos músicos, música purépecha. Así que ojalá nos acompañen también aquí, va a haber una kermés. Gracias a todos que brindaron su tiempo. Mira, dar cosas es relativamente fácil. Brindar tiempo no es muy fácil, porque es brindar nuestra vida o parte de nuestra vida. Así que ustedes están brindando esa partecita de su vida, su tiempo, y es lo que más se aprecia.
en cualquier persona. Muchísimas gracias y bienvenidos. Yo no tuve la oportunidad más de que un año de trabajar allá en la meseta. Yo estuve en Paracho hace 32 años. 32 años, tuve un año en Paracho, no como sacerdote, yo era diácono, pero me tocó conocer todas esas comunidades, que de vez en cuando me meto ahí, sé que no me conocía la gente, en Urío, Urapicho, Aguira, Arato, Comocuarán, Chernásticuri y Aranza. Eran las comunidades que atendíamos en ese tiempo. Ya estaba escuchando ya a Roger, estaba cantando, ciertamente él aprendió algo, 3 años. Pues se necesitan unos buenos años para aprender. Y mira que sí, los padres que están ahí deberíamos. Yo te puedo decir, confieso que no aprendí más que unas cuantas cositas. Fue muy poco lo que estuve ahí y estaba más preocupado o muy preocupado por los exámenes que nos iban a aplicar. Porque para podernos ordenar, sin aplicar exámenes, tú estabas preocupado por ello. Y no te dabas el tiempo quizá para convivir. De diácono no es muy fácil. Ya de presbítero tienes un poquito más de espacio y más libertades también. Habrá que decirlo así. Así que muchísimas gracias para todos ustedes. Quiero chatarse un momento. El evangelio que escuchamos el día de hoy nos habla de 3 parábolas. Conocidas como las parábolas de la misericordia. Solamente quiero decir una breve palabra en torno a esto, como un preámbulo de lo que quiero decir en este día especial. Nos habla de una parábola de una mujer que perdió una moneda, tenía 10 y perdió una. Nosotros a veces nos resulta sencillo pues decir que yo soy el hijo pródigo y demás. Pero cuando se habla de moneda, pues yo no soy una moneda, incluso decimos, no somos moneditas, ¿de qué? De oro, para caerle bien, no somos. Pero sin embargo, lo que sí podemos decir es que nosotros somos valiosos. Una moneda es valiosa, pero nosotros también somos, ¿qué? Valiosos. ¿Y qué es lo que nos hace valiosos? Los valores. Los valores son lo que nos hace valer, aparte de que somos personas. En este sentido, esta mujer tenía 10 monedas y se le perdió una. Sería bueno pensar, a lo largo de todos estos años, ¿cuáles han sido los valores que nosotros hemos perdido? ¿Qué valores son los que nosotros hemos perdido? Así como esta mujer perdió una moneda y se puso a buscarla, volteó la casa al revés para buscar la moneda que se le había perdido. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es necesario voltear la casa para encontrar los valores que hemos dejado atrás o que hemos dejado de practicar hacia los demás. Los valores de la bondad, los valores de la confianza, los valores del respeto, el valor de la paz. Tantos valores que nos hacen valer a nosotros y que hemos dejado de hacer. Sería bueno pensarlo, ¿verdad? A veces nosotros vamos caminando por la vida y decimos, caray, yo no era así. Yo no era así, yo no era desconfiado de los demás y ahora soy muy desconfiado. Yo trataba de ayudar a los demás y ahora ya soy muy agarrado, ahora ya no lo hago. ¿Cuáles son aquellos valores que yo tenía y que he dejado de practicar? Y esto haciéndolo a la luz del evangelio que escuchamos, la mujer no se puso a oscuras a buscar lo que se le había perdido, sino encendió una lámpara. ¿Y cuál es la lámpara? Cristo es la luz que ilumina nuestras oscuridades para que recuperemos lo que nosotros somos. Somos personas buenas. Solamente así como cuando tenemos en la casa alguna estampita y la ponemos por ahí y después vamos echándole más cosas encima y más cosas y más cosas y más cosas y después dices, ¿y dónde quedó esto que estaba buscando? Es necesario quitar tantas cosas que hemos puesto encima de los valores que nos hacen valiosos a nosotros. En este sentido, nuestras tradiciones son valores, valores que a lo largo de los años se han ido perdiendo también. Si echamos un vistazo a la fiesta del patrón, no era así como es ahora, ¿o sí? No era así. Es necesario recuperar el valor original, pero es necesario limpiar, es necesario purificar, y así tantas fiestas que tenemos nosotros aquí en nuestro pueblo. Con esto quiero decir
que nosotros como personas somos valiosos, pero también los valores nos hacen valiosos, ¿verdad? Es necesario recuperarlos. En este día que hacemos esta entronización de esta bella imagen, algunos preguntan de dónde surgió, ¿verdad? En una ocasión iba caminando por el centro de Tlalpan, yo vivo en México, decía el señor cura, yo vivo en México, me escapé este fin de semana. Entonces iba caminando con otro padre, íbamos caminando por el centro de Tlalpan rumbo a la universidad y de repente vemos una cochera abierta y llegamos ahí y resulta que era un anticuario. Un anticuario es un lugar donde venden cosas antiguas. Esta imagen es antigua. Y de repente pues entramos con el padre, comenzamos, había unas alfombras traídas de Persia y no sé qué tantas cosas ahí, cosas muy bellas. Y comenzamos a caminar con el padre y llegamos hasta el fondo. Y ahí estaba esta imagen. Estaba al fondo y pregunto, ¿cuál es el precio de esta imagen? Y de una forma despectiva, un joven que estaba ahí grita, ¿y cuánto vale la mona? Entonces con el padre nos volteamos a ver y nos dan el precio. Con eso me comunico con un amigo que es restaurador y le dije, ¿vale la pena? Y me dijo, sí. Entonces la compramos y la llevamos a la casa. Ahí íbamos caminando por la Ciudad de México con la imagen, nadie sabía que era una imagen, pero ahí la llevábamos caminando. Llegamos a la casa y digo, ¿y ahora qué voy a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con esta imagen? Me vine en el autobús, ella se vino conmigo también, llegamos aquí a Zaguayo, llegué a la casa y me dice, mamá, ¿o tú o la imagen? No, no se crea, no dijo eso. Dice, ¿dónde la vamos a poner? Y desde ahí, ¿dónde la vamos a poner? Porque esta imagen está muy grande para que esté aquí en la casa. Entonces de ahí comenzamos una aventura, una familia, oiga, pues algún trajecito que tenga por ahí. Y compadre, nosotros le regalamos un traje y le conseguimos un traje. Después de, bueno, antes de que comenzara con los trajes, la restauraron aquí en Zaguayo. Está restaurada, está ya limpia de polilla y de todas esas cosas. Y ya después comenzó la aventura para poder vestirla. Se vistió y en diciembre pasado, que vine aquí a celebrar una celebración, ahora para las fiestas del patrón, estaba con Elvira y le dije, oye, ¿qué te parece si traemos una imagen aquí? ¿Por qué el perpetuo socorro? ¿Por qué creen ustedes que tiene el perpetuo socorro? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no en la parroquia del centro, en el Sagrado Corazón, en Cristo Rey, en Guadalupe? ¿Por qué aquí? Porque aquí hace algunos años, una mujer que acaba de morir la semana pasada, era una de las iniciadoras en este asunto y de la construcción de este templo. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo, ¿verdad? Veníamos con mi familia a jugar batería aquí atrás, ¿verdad? Cuando estaban construyendo aquí este templo. Y después, pues veníamos al pozole y veníamos a jugar lotería, ¿verdad? Y estaba aquello muy animado para la construcción de este templo. Platicando con un amigo decía que hace muchos años también, 20, más o menos 20 años, fue traída aquella imagen del Señor de los Milagros por la devoción que ya había, ¿verdad? Como el Día de Juárez, pero no solamente es Día de Juárez, es la fiesta del Señor de los Milagros. Y ahí surge, ¿verdad? Los valores perdidos, a eso me refiero, los valores perdidos. Entonces, dije, pues en el perpetuo socorro, porque la imagen tiene que estar cerca de su hijo. Y aquí hay una tradición muy arraigada, decía el señor cura, que para el día 14 veníamos a velar con los pitolocos aquí, ¿verdad? Cada año, de hecho uno de ellos es mi tío, ¿verdad? Entonces veníamos a bailar aquí, por eso el perpetuo socorro, porque aquí veníamos desde chiquillos, porque sabemos que la devoción está muy arraigada aquí y que mucha gente vendrá. Ahora no solamente vendremos a visitar al Señor de los Milagros, también vendremos a visitar a nuestra madre, ¿verdad? Y aquí es la casa de nuestra madre, la Virgen del Perpetuo Socorro, que es la misma Virgen María, sabemos todos, y no adoramos imágenes, y no es otra imagen más, sino es una imagen especial. Entonces, agradezco, de verdad es un momento también para agradecer a todas las personas que fueron contribuyendo con un poquito, con un granito de arena, para que esta imagen estuviera aquí.
Ya una vez que estaba completa, platicamos con el padre Gonzalo, platicamos no tanto con el señor cura, porque el vínculo era el padre Gonzalo, y organizamos esta celebración. Estamos apalabrándonos para el siguiente año, para poder cambiar a la Virgen también. A ver, este tiene algunas características de la comunidad de Ichán, ¿verdad? Y de otros lugares también esta imagen. Como ustedes saben, las comunidades, nuestras comunidades originarias, cada una se distingue por su vestuario. Los vestuarios no son los mismos y entre ellos se conocen, pero cuando ven a alguien, esta persona es de Agüira, esta persona es de Ichá, esta persona es de Carapa, por el tipo de indumentaria que utilizan, que es distinto, ¿verdad? Entonces trataremos, ¿verdad?, de que para el siguiente año podamos conseguirle otro más, ¿verdad?, y que podamos ir recuperando nuestros valores perdidos. El origen de esta fiesta del Señor de los Milagros es de nuestras comunidades purépechas, ¿verdad? Sí, la riqueza cultural de México, sí, pero más de nuestros pueblos. Y con esto hago un comercial. Sabemos que ahorita en el portal y en la plaza, allá en el recinto ferial, varias personas de nuestras comunidades, la mayoría de Ichán, ayer encontramos a mucha gente de Ichán, algunas personas de Huánsito, pero hay que tener cuidado, porque a veces los desagüeyes somos muy abusivos, somos abusivos. En la fiesta del patrón, por ahí me tocó escuchar que una persona de aquí del pueblo, ¿verdad?, se aprovechó de un grupo de gente que no tenía trabajo, se los llevó a trabajar y después los mandó a cobrar a otro lado, ¿verdad? Y es gente de aquí y gente que tiene dinero, entonces no se vale. Y hay que tener cuidado también cuando vamos a comprar alguna tienda de esas grandes, no andamos diciendo cuánto es lo menos, ¿o sí?, sino lo que nos dicen, eso que hacemos, eso pagamos. Y cuando vamos a comprar una ollita, ¿y cuánto? Me tocó el viernes que fui a buscar la corona de la Virgen, una persona ahí, ¿y cuánto es 100? ¿Y por qué tan cara? Y la gente a veces por vender malbarata lo que la gente hace con sus manos. Entonces cuidado, la fiesta del Señor de los Milagros no es nuestra, es una tradición que hicimos nuestra, ¿verdad? Y que tiene su origen en nuestras comunidades indígenas, de manera especial San Juan Nuevo, San Juan Paracaricutiro. Entonces, que no solamente nos pongamos el traje el día de las Guares, sino que valoremos a las personas que vienen de allá, que con tanto esfuerzo trabajan por venirnos a ofrecer un producto, y que paguemos lo que es justo, ¿de acuerdo? Y no es regaño, ¿verdad? Sino cuidado, porque sí tendemos a ser nosotros muy regateros. Pues hay que pagar lo que es justo. Y le agradecemos que al señor cura Manuel, que recibe aquí en parte de su comunidad parroquial, en esta comunidad de Perpetuo Socorro, a esta imagen. Vengamos con ella, pongamos nuestras necesidades en sus manos. Al final de la celebración vamos a hacer la bendición, se va a colocar la imagen en su lugar, acompañando a su hijo, y vamos a tener un momentito de baile, el Señor de los Milagros. Pero agradecidos con el Señor por todos los beneficios que recibimos de su parte, vamos a continuar con nuestra celebración. Se ponen de pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos todos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En un momento de silencio, vamos a poner nuestras intenciones en las manos de nuestra Madre. Lo que traes en tu cabeza, tus preocupaciones, tus penas, tus enfermedades, tus alegrías, lo vamos a poner en sus manos, para que ella, como buena madre, las ofrezca junto a su Hijo.
Escucha, Padre Santo, estas súplicas que ponemos en tus manos y concédenos aquello que más necesitamos y que no sabemos pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza. Y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Thank you.
humanidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier y su obispo auxiliar Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos en perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En señal de que somos hijos de un mismo Padre, nos deseamos la paz. Thank you.
de María. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a bendecir esta imagen, ¿verdad?, de la Virgen María que permanecerá en este lugar. El día de ayer asistimos al santuario de San Juan Nuevo, a visitar al Señor de los Milagros, donde nos encontramos a un gran número de sahuayenses, ¿verdad?, celebrando la misa a las 8 de la mañana en el santuario, y ahí al terminar la misa bendije unas estampas donde está plasmada la imagen de la Nahuari, y al reverso están dos oraciones. Ahorita le voy a pedir a algunas personas que nos ayuden para que se distribuya entre todos, para que al final hagamos juntos esa oración. Primero, es una oración dedicada a la Virgen María, que la hizo el padre Sergio César. Él es misionero de Guadalupe, él es de Monterrey. Le mandé una foto de la imagen y le dije, padre, a ver qué le inspira, y me mandó esa oración, ¿verdad? Entonces, ahí está plasmado. Enseguida está una oración que fue hecha por el padre Javier Hernández. Quienes conocen, padre Miguel, imagino que conoce de él, es un hombre que murió hace varios años con olor a santidad, ¿verdad? Es un hombre bueno que trabajó arduamente en distintas comunidades. Él estaba ahí cuando la comunidad de San Juan no sabía a dónde ir y la acechanza del volcán estaba cerca a ellos. Pero entonces él se pasaba horas arrodillado ante la imagen del Señor de los Milagros para pedirle que le iluminara hacia dónde tenía que irse, porque la gente no quería salir de su casa. Igual la imagen del Señor de los Milagros permanecía ahí. Esta oración él la hace, ¿verdad?, y la repite en muchas ocasiones con la comunidad de San Juan para que lo pidieran. Pero esta oración viene plasmada al reverso de la imagen. Entonces le voy a pedir que me ayude, por favor, a distribuirlas, ¿verdad?, para que se la lleve a su casa, y ya una vez terminada la bendición haremos juntos esta oración. Vamos a tratar de repartir una por persona para ver si nos ajusta. Mientras tanto, y así sin distraernos demasiado, vamos a hacer la bendición de la imagen, señor cura, ¿verdad? Desde nuestro bautismo, todos fuimos incorporados al cuerpo místico de Cristo y también participamos del sacerdocio común. Entonces, como un signo de bendición, les voy a pedir a todos que levanten su mano derecha y vamos a ponerla y nos vamos a unir juntos a quienes participamos del sacerdocio ministerial para juntos bendecir esta imagen. Vamos a pedirle al Señor que la bendiga y que coloque en ella su amor. Que cada persona que se acerque a esta imagen reciba lo que más necesita. Que el Señor la dote de amor, de perdón, de misericordia, de paz y de perdón. Cada uno de nosotros en silencio va a ir diciendo lo que yo voy a ir diciendo, unidos a nosotros los sacerdotes. Te alabamos, Señor Dios inefable, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de tu bondad uniste a Él a la Santísima Virgen María para que fuera madre y cooperada de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion, que uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel, la servidora pobre y humilde, de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que tus fieles que han elaborado esta imagen de la Santísima Virgen gocen siempre de tu protección y graben en su corazón la imagen que contemplan en sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, y así como una caridad diligente y una sincera humildad, que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad,
prosperidad, donación de la prosperidad, que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de que lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen intercede como madre y resplandece como reina. Bendecimos esta imagen nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les invito para que cada quien tome su estatua que les han entregado. Y juntos hacemos la oración a la Virgen María. Oración. Hermosa Madre de Jesús, la del corazón gozoso, la de la mirada atenta, la de la palabra discreta, cuando se haga escasa la alegría en nuestra vida, condúcenos a tu Hijo y enséñanos a escucharlo para saber hacer lo que Él nos diga. Amén. La siguiente oración: cuando no sepas a dónde ir, cuando no sepas qué hacer, hay que acudir a Él. El Padre Javier la hizo en un momento difícil del pueblo de San Juan y que creo que está muy acorde también a nuestro tiempo que estamos viviendo en la actualidad. A veces no sabemos a dónde ir y le pedimos al Señor de los milagros que nos conduzca. Señor de los milagros, somos tus hijos queridos, míranos, en ti confiamos, nos ponemos en tus manos, en tu nombre emprendemos el camino por donde nos quieras guiar para salvarnos. Amén. Con esto vamos a terminar. Un momento vamos a pedirle al coro que nos toque algo para que guste acercarse a bailar un momento aquí ante la imagen del Señor de los Milagros. Mientras tanto van a ir colocándonos en su lugar que se ha preparado para Cristo y para la Virgen. Termino diciendo gracias, ¿verdad?, a todas las personas que contribuyeron con su granito de arena para que esta imagen llegara a este lugar. Agradezco mucho a mi familia, a mis hermanos que también son parte importante en este acontecimiento, a mis amigos y de manera especial a quienes vienen, de quien fue mi primer amor, ¿verdad? Agradezco mucho de la parroquia de San Juan Carapa, donde serví en un momento muy difícil, ¿verdad, Padre Miguel? Los primeros meses fueron muy difíciles para nosotros como sacerdotes, tanto que hubo momentos que casi nos sentábamos a llorar, ¿verdad? Pero después agradezco mucho a Dios por esa oportunidad que me dio de compartir 3 años con el Padre Miguel. ¿Verdad? Y que ahora me da mucho gusto poder compartir con mi gente de Zaguayo la riqueza cultural de nuestras comunidades. ¿Verdad? Y que esto es lo que nos hermana, no es con otra finalidad más que esa, valorar lo que nosotros tenemos. ¿Verdad? Les agradezco mucho, que el Señor bendiga a cada una de las personas que contribuyeron para eso. A los
los medios de comunicación que desde el principio estuvieron muy atentos, ¿verdad? Le agradezco mucho, ¿verdad? A quienes nos han estado apoyando en estas iniciativas y esperemos el próximo año volver, ¿verdad? Volver pero recargados, ¿verdad? Y esperemos poder organizarnos nuevamente. Vamos, invito a los sacerdotes para dar la bendición, les agradecemos mucho que Dios les siga bendiciendo y que la presencia de nuestra madre en esta comunidad reciba y traiga muchas bendiciones para quien se acerque con fe a poner sus necesidades y sea bendecido en sus dificultades. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor vayamos a servir a lo que aquí hemos celebrado. Thank you.
Amigos, pues bueno, es así como hoy Sahuayo tendrá esta imagen para seguir venerando en estas fechas, en estas festividades. Nana Wari María, Nana Wari María, hoy en este 2022, después de la pandemia, y vaya que se me enchinó la piel vivir este momento. Espero lo hayas podido disfrutar tanto como yo. Te invitamos a compartir y bueno, desde luego estar al pendiente, porque la fiesta del Santo Cristo, este Cristo que es michoacano, que sobrevivió a un volcán, no nada menos que al volcán Paricutín, y hoy se considera pues muy michoacano, muy venerado, muy milagroso para todos los michoacanos. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés hoy, pues hoy espero que recibas esta bendición y estar al pendiente para la festividad del Santo Cristo. Espero poderte haber traído un pedacito, un rinconcito de Sahuayo, Michoacán, desde la Parroquia del Perpetuo Socorro, hoy este momento histórico para Sahuayo. Gracias a todos los que nos vieron, gracias a todos los que nos acompañaron. Te invitamos a que sigas bailando desde tu casa, a que sigas teniendo esa fe, esa devoción, y sobre todo, pues que bailes, porque cuando se baila, se ora dos veces. Soy tu amigo y servidor Carlos Flores.
desde Zaguayo, Michoacán, con nuestras festividades, con nuestra fe, con nuestras creencias más vivas que nunca. Saludos a todos, hasta la próxima. Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán.